Carlos Vives ganó el Latin Grammys en la categoría Cumbia Vallenato con el álbum musical Escalona, nunca se había grabado así, dejando en alto el género vallenato. En esta gala también brilló la cantante Ana del Castillo, quien presentó varias nominaciones con su natural jocosidad. Y el Latin Grammy es raqui, 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 vamos a ver. Carlos Vives subió emocionado al escenario a recibir su premio y dio una media vuelta al estilo del jugador Ronaldo y sacó de su vestido un papel donde tenía anotado las personas para agradecer este nuevo galardón de su carrera musical. No, muchas gracias. Tengo que escribirlo porque siempre se me olvida todo y me regañan en la casa. Quiero dar las gracias a la Academia, a todos los nominados, compartirlo, por supuesto. Con los hombres y mujeres que soñaron con esta categoría de la cumbia del vallenato para que conocieran ese sentimiento de Colombia. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Gaira Música Local, a Walter con WK. Gracias por la confianza. En la producción, Andrés Leal, al Papa Luis Ángel Pastor. Gracias, Papa, por estos 30 años. A Kiko Castro también en la ingeniería, Andrés Borda, Juanse, a todos, a Javier Garza, a la provincia por estos 30 años, mi banda, a mi hermano que debería estar esta noche aquí y cantando conmigo en el concierto en el estadio el 15 de diciembre, Ernesto Ocampo, a los juglares, al maestro Rafael Escalona, pero también a Leandro Díaz y a Silvestre. Quiero dar las gracias a todos los juglares, a Manolo Díaz, a Rose. Quiero darle también un saludo especial a Emilia, Jorge, a Elena, a Pedro, a Elena, a Lucy, a Carlos y a ustedes. Muchas gracias y que ¡viva el vallenato! Entre tanto, la bomba sexy del vallenato Ana del Castillo dejó una imborrable huella en la premiación de los Latin Grammy, donde tuvo dos nominaciones, Mejor Artista Nueva y Mejor Álbum Cumbia Vallenato, y debutó como presentadora en una de las categorías recibiendo elogios y críticas. Ana del Castillo estuvo feliz con esta maravillosa oportunidad que le permitió pisar la alfombra roja en Sevilla, España, y relacionarse con muchas celebridades del canto latino. Y el Latin Grammy es raqui, 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 vamos a ver. Chucho Valdés y Paquito Di Rivera. With, ay, yo no sé qué es eso.